Miren, aquí ya están saliendo muchos chilitos jalapeños. Creo que por el otro lado están un poquito más grandes. Vamos a ver si ya los. Ah, mira, aquí está este como ya más grandecito. Bueno, amigos, algo que yo nunca había sembrado, es un cultivo completamente desconocido para mí, es este, que es el de del papaloquelite. Y yo he visto que lo cosechan todo con tierra raíz, pero lo que yo voy a hacer es nada más cortarle en los tallos. Voy a llevarme las más grandecitas y lo voy a hacer en una prueba con una nueva receta que viene en internet y va a ser una salsa de papaloquelite con tomatillo y chilitos. Y también vi otra receta con frijolitos y también lo vamos a implementar aquí en casa. Vamos a ver qué tal. Yo he estado probando la plantita y sinceramente me ha gustado mucho el sabor. Como les digo, es una planta que yo desconocía, pero como he escuchado mucho de ella, pues me dio la curiosidad de saber a qué sabía y pues la sembré, compré semillitas y la sembré y pues sinceramente sí me gustó, pero no la he implementado en las comidas, entonces vamos a ver qué tal sabor les da a los alimentos y pues vamos a ver. Así que ahorita voy a traer unas tijeritas para cosechar el papaloquelite. Y bueno, vamos a cortar así el tallito y vamos a hacer esto para poder generar semillas. Recuerda que con una planta la estás cosechando, la estás cosechando por hojas, la empiezas a cosechar constantemente y la planta entra en un estado de estrés y empieza a generar semillas o a generar el fruto para perpetuar la semilla. Entonces es lo que vamos a hacer porque yo quiero semillas de esta planta. Tengo entendido que esta planta la comen así pura con sus alimentos en partes del sur de México. Yo, como les digo, yo soy norteña, por lo tanto desconocí esta planta. Pero como les digo, tenía curiosidad de saber a qué sabía y la verdad sí me gustó. Y vamos a ver qué tan rico sabe los frijolitos y las salsas con pues con esta planta. Y yo creo que va a ser todo. Bueno, me voy a llevar las más grandes. Esta también. Y esta otra también. Así nos las vamos a llevar, chicos. Algo que también me enteré y por la cual la sembré es que tiene muchísimas vitaminas, tiene muchísimos beneficios para nosotros los humanos. Así que no la descarten de su dieta, chicos. Y bueno, por acá anda un tomatito que nos vamos a traer. Ahorita sinceramente no tengo casi nada de tomate produciendo porque ha llovido mucho y pues las lluvias hacen que las flores caigan, al igual que empezó a hacer mucho calor también. Y pues también produce pues malestar en las plantas de tomate. Son muy delicadas las plantas de tomate. Esperemos que en unos días empiecen a estar produciendo un poco más de flor. Y pues a que produzcan tomatitos. Ya con el otoño empieza y empiezan a producir de nuevo. Voy a ir por más chiles, voy a ir por. También quiero ir por muchos ejotes que ya se están creciendo demasiado ahí. Y también por unas berenjenas. Vamos. Bueno, aquí es donde tengo la planta de berenjena. Como les digo, ha llovido mucho y muchas plantas se empezaron a morir por hongos, y miren, este es un pepino que ni siquiera me produjo ese pepino, pero pues ya se murió. Se murió con tanta lluvia. Es que llovió como casi 2 semanas seguidas, amigos, y pues así no hay planta que te aguante. Y menos los pepinos. Bueno, vamos a ver cuántas están propias para la cosecha. Fíjense que nada más veo que esta está bien para la cosecha. Déjenme darme una vueltita para acá. Y así veo bien las plantitas. Fíjense que
Nada más una veo que está grandecita, las demás están como que más chiquitas. Yo creo que en unos 3-4 días me puedo llevar estas berenjenas. Pero esta ya está, chicos. Nos la vamos a llevar. Miren, aquí viene otra pequeñita. Ahí se cayó. Acá está. Y vamos por ejotes y por más chiles. Bueno, estoy más cerca de los chiles. Vénganse para acá. Vámonos. Miren, es lo que les comentaba, que las lluvias llegan y te atacan las plantas de tomate. Ahorita lo que vamos a hacer es, voy a rociar con cola de caballo y pues voy a estarle podando estas hojas. Porque la planta de arriba pues en sí está sana, ¿no? Nada más que pues sí. Y ahorita ya más tarde, ya que se haga de noche, pues ahora sí que a fumigar. Yo lo hago con una lámpara y siempre me pongo, aunque no, aunque es algo natural, siempre me pongo una máscara porque hay muchas mosquitas en la noche. Y eso de repente es algo molesto. Miren, por acá está otra. Es algo molesto y sinceramente pues sí, hace falta. Miren, aquí hay mucho chiltepín. Este chiltepín es chiltepín mutante del año pasado. Es más grande del chiltepín normal porque está, pues es una semilla que quién sabe con qué está revuelta y por eso está así de, pues ahora sí que de grande y aquí hay mucho para cosechar, pero creo que no me va a dar el tiempo, chicos, de cosechar esto. Me voy a esperar a que crezcan un poquito más los que están chiquitos para poderlos curtir, porque me gusta curtirlos a mí. Miren qué bonitas las zinnias. Bueno, chicos, nos vamos a estar llevando los ejotes. Hay mucho ejote. Miren nada más qué largo está este ejote. Sumamente largo. Aquí a la vuelta y más vamos a ir por ellos. Y bueno, así tengo ahorita esta área, amigos. Pues ahí la lleva. Hay unas plantas como que se secaron y otras que prevalecieron y son las que están produciendo los ejotes. Y pues vamos a cosechar estos ejotes. Vamos a la vuelta y ahí también hay. Voy a llevar esto también. Miren, nada más les quiero mostrar que tantos chiles serranos hay en esta plantita, está tupidita de flores y trae muchos chilitos. Ya los probamos y están bien ricos, la verdad. Ahorita todo, la mayoría están muy chiquitos, pero sí trae uno que otro grandecito. Miren, por ejemplo, este. Y la verdad están muy picosos también. A ver, este también lo vamos a traer. Y déjenme checar si hay un poco de. Si hay un poquito de tomatillo. Ayer andaba revisando y creo que había unos tomatillos por ahí. Bueno, parece, creo que ya sería todo de serrano. Bueno. Pues hay mucho tomatillo, amigos, pero déjenme checar si están. Miren, este sí está. Acá también está este, miren. Y déjenme revisar, este también está. Miren, por aquí anda un chiltepín rojo. Y los demás están chiquitos, bueno, están
Verdes. Ah, no, acá hay otro rojo, miren. Ay, lo corté mal. Acá está. Miren. Este sí es chiltepín, de verdad. Chiltepín chiquito. Nada más que los demás están verdes. Los vamos a dejar verdecitos. Este me lo voy a llevar aparte para ponerlo en un lugar para que se seque. Porque en Sonora los comemos así secos, no frescos. Bueno, vamos a continuar con los tomatillos. Porque se me va la luz y todavía quiero ir por elotes. A ver, aquí en el suelo hay unas. Ah, no, pero están chiquitas. Yo vi unos anoche, pero no me acuerdo dónde los vi. Que ya estaban. Miren, aquí hay un jalapeño rojo. Perdón, serrano. Ay, no lo puedo agarrar. Se vino sin la colita. Ahí se quedó la colita. Está otro. Ah, les comentaba que los vi por aquí. Ah, este sí está, miren. A ver, este. No, este no. Este está chiquito. Ah, miren, están por allá del otro lado. A ver, aquí. Este sí está. Bien. Acá hay otro chilito. Vente para acá. Ay, me lo traje con una ramita. Ay, no, yo siempre haciendo de las mías. Ok. Acá está este también, mira. Y ya está saliendo para la salsa con el papaloquelite. A ver, déjenme ver por acá. Es que esta ya es la tercera generación de. De tomatillo. Esta última generación está tardando más en crecer. Aquí anda este de por acá, que nos lo vamos a llevar. No todos están del mismo tamaño, amigos. Y nos vamos a estar llevando los que veamos de esta manera, que lo que es el pelito esté de este color. Por acá andan otros parecidos y nos los vamos a traer. Acá está este otro. Y por acá anda otro, amigos.
Y por este lado están estos. Aquí ya estuvimos sacando alrededor de cuatro elotes. Y me faltan de este lado, me falta este, miren. Este de por acá. Este de por acá. Este también. Y yo creo que ya serían todos, amigos. Ah, no, miren, acá están estos dos también. Este de por acá. Y este de por acá. Y yo creo que ya serían todos los que vamos a cosechar en esta tarde. Ah, no, miren. Acá hay más. Bueno, pues de una vez. Así hacemos una sopita de elote. Ahí va, amigos. Así va. Acá me quedan estos dos. Bueno, ya les voy a mostrar la cosecha. Y bueno, amigos, así va a terminar esta tarde de cosecha con todos estos vegetales aquí en mi mesa. Pues tenemos lo que es el papaloquelite, que vamos a hacer de este experimento, se podría decir, con él. Vamos a ver qué tal sabe ya en las comidas. Tenemos bastante tomatillo, un poco de tomate, una berenjena, chile picoso, chile que no pica, elotes, bastante ejote y algo de ocra también, amigos. Y no hay que sacarle la vuelta a estos pequeños chiltepincitos que están por acá. Y pues nada, amigos, una cosecha bastante bendecida, pero sobre todo hecha con mucho amor para todos ustedes. Y pues ya vamos a abrir los elotes o de perdida uno de ellos para ver cómo están. ¡Ay, qué rico! Están tiernitos todavía, miren. Miren qué ricos están, amigas y amigos. Vamos a quitarle esto. Ahorita vamos a ir a compostar eso. Pues súper bien, súper padre los elotitos. Miren, trae el gusanito, pero lo voy a sacar. Y esto nada más se lo mochamos. Pero en sí, el elote está bastante bien, no pasa nada. Vamos a ver este. Ya se hizo de noche, ya se hizo de noche, ya está la lámpara de mi... Está la lámpara de mi celular ya encendida. Ay, qué bonito, miren. No crecieron mucho, pero la verdad están bien graneaditos y eso se agradece. Porque, ves, me ha tocado que de repente me salen de repente muy chimuelos. Pero miren qué bonito este también está. Ahí estoy bien contenta, chicos. Bien, bien contenta. Hay unas veces que fallamos en ciertos cultivos, pero al otro año nos va bien con ellos. Por ejemplo, este año no me ha ido bien con el tomate, pero el año pasado no me estaba yendo bien. No me estaba yendo bien con el elote. Primero que nada, se lo empezaron a comer las plagas. Y pues sí me frustré un poco con el elote el año pasado. Y pues sí me agüité, pero este año creo que es la recompensa. Nada más que este año no he tenido mucho tomate, esperemos que en otoño sí tengamos bastante tomatito. Y si no, pues el próximo año, amigos, no pasa nada. Esto todo es un juego, es un experimento. Yo no soy experta en esto para nada. Soy una persona, un simple mortal que un día se le ocurrió sembrar plantas,
que dan comida y aquí estoy, amigos. Así, así de sencilla es mi historia. Yo no soy nadie en este mundo, literalmente. O sea, en el mundo de la agricultura, pues, porque yo no estudié, pero sí he estudiado estos años, he estudiado mucho, he leído mucho respecto a todo esto. No, obviamente jamás se va a comparar con lo que estudia una persona que estudia agronomía, ¿verdad? Pero pues trato de estar, pues siempre tratando de entender el más allá de todo, pues, porque muchas veces digo yo, ¿por qué le pasa esto a mi planta? Entonces ya veo los síntomas y ya me pongo a investigar sobre todos esos síntomas. Y pues ya busco una solución, pues, y ese es el chiste, que no nos quedemos estancados, que no nos quedemos, ay, bueno, pues no se me dan las plantas. No, busquen el porqué de por qué están tus plantas así. Y bueno, miren, ese me salió un poco chimolito, miren. Salió chimolito, pero está bien, también sirve. Ok. Y le corté la puntita. Miren, amigos, también me salió un poco chimolito de por acá. Pero también sirve, como les digo. Y por acá anda este otro. Ay. Uy, miren, ahí tengo un gusanito. Ahí sabe dónde caería. Ya se cayó el pobre. Bueno, entonces esto nada más se lo cortamos así y ya. Y ahí está. Ese está como más tiernito. Bueno, amigos, así están los elotitos. Este es el más tierno de todos. Como que le faltaba unos 5 días más para que estuviera más el elotito más fuerte. Y pues así están los elotitos. Ahora sí, hasta la próxima y bye.